Perfecto, ya está lista mi deliciosa pizza. Llevo toda la mañana haciéndola. Los envidiosos dirán que la compré y la pedí a domicilio. Mentirosos, yo mismito la hice, solo que la caja... no miren la caja, no miren la caja. Chicos, pues en el día de... ¡Ay, mi estómago! ¿Quién es esa voz? Oh Dios mío, chicos, es el chamuco. Chamuco, no quería hacer nada. Los chicos van a dejar un like para que no me hagas nada, chamuco. ¿De qué hablas? ¿Ponmi? Hola. Hola, Ponmi, ¿cómo estás? Bienvenida, hace rato no te veo. Pasa, pasa. Me encuentro muy mal. Creo que me voy a desmayar. ¿Ponmi? Me encuentro muy enferma. A ver, ¿qué tienes, chicos? Ponmi está enferma, no puede ser. Dejen un like para que se le pase lo enfermita que está. Pasa a mi casa, ven, cuéntame. No te preocupes, aquí te vamos a atender bien. Chicos, vamos a ayudar a Ponmi, pobrecita. Ven, acuéstate ahí en el sillón, eso. ¿Qué pasa, Ponmi? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes? Siento que me arde el estómago. Es que mira, estaba caminando por allá y me invitaron a unos chilaquiles. Entonces me los fui a comer y ahora me arde todo el cuerpo. No me digas, ¿y le echaste picante del verde? Pues se supone que así agarraba. Oh, Dios mío, no, te va a agarrar, es una diarrea, Ponmi. No tuviste que haberte comido eso cuando no tienes un estómago mexicano, 100% mexicano, güey. ¿Sabes? Ay, pues ahora siento que necesito un doctor porque me siento muy mal. ¡Me duele mucho! No, Ponmi, tranquila, no te preocupes, todo está bien. Yo te voy a llevar al doctor. ¿Tienes seguro médico? ¿Seguro médico no? Ay, Dios mío. Bueno, podemos usar el mío o podemos hacer una prepagada. No te preocupes, ¿ok? Todo va a salir bien. Tú te vas a recuperar porque los chicos te quieren mucho y van a dejar un comentario de ¡cúrate, Ponmi! ¡Cúrate! Todo el mundo deje un comentario y deje un like para que Ponmi se pueda curar, chicos. No sean así con ella. Dejen un like y comenten. Vamos allá, Ponmi. No te preocupes. Yo te voy a llevar. ¿Hace cuánto más o menos te comiste los chilaquiles? Hace como media hora. Uy, o sea, está bastante reciente, ¿ok? No te preocupes, sí. Mira, te voy a decir una cosa. Lo doloroso no es cuando entran, sino que cuando sale. Y si el chile habanero, Dios mío, duele peor. No te preocupes, Ponmi. ¿Qué me estás diciendo? ¿Por dónde va a salir esto? No te preocupes, si no va a salir, por el hospital. Ven, vamos, corre. Sí, por favor, que me hagan un lavado de estómago. Así es, tenemos que buscarte a un médico bien bueno. Un médico que pueda curarte tu pancita. A ver, buenas, médico. Toc, toc. Vengo con una paciente. Buenas tardes. No te preocupes, Ponmi, acuéstate ahí. Ya vienen a cuidarnos. ¡Hola! ¿Algún médico hay por aquí? Tengo una paciente muy enferma. Creo que nadie va a venir. Nadie está viniendo por ti, Ponmi. No te preocupes, es un hospital. No puede ser que no atiendan aquí a la gente. ¡Buenas! Voy a entrar a averiguar. ¡Buenas! Tengo a alguien muy enferma. Por favor. No hay nadie. No me quieren atender porque se piensa que es una broma. No, porque eres una payasa, no es eso, Ponmi. Creo que no hay nadie aquí en el hospital. A ver, ¿qué podemos hacer? Si quieres podemos hablar con la bruja. Ella siempre sabe qué hacer. Siento que voy a morir. No, Ponmi, no te mueras. Oye, Ponmi, no. Me muera. No te vas a morir. Tranquila. Tengo que hacer algo, chicos, tengo que hacer algo. ¿Cuántos dedos ves? ¡Ninguno! Ay, quédate aquí, voy a ir a hablar con la bruja. Me está gritando. ¡Bruja! No hay nadie. ¡Brujilda! ¡Ay, Dios mío, Brujilda! ¡Ay, está sufriendo, chicos! Tengo que agarrar algo, tengo que agarrar alguna poción. Poción de velocidad, poción de resistencia, poción de salto, de curación. Vamos a darle la de curación. Está toda rosita, pero no sé si tenga algo que ver malo. Esa bruja siempre engaña, pero esta poción dice que es de curación. A ver, Ponmi. Ponmi, no te preocupes, te he traído una poción de curación. ¿Qué es eso? Es una poción de curación. Ah, bueno, a ver si funciona. Ok. Listo, perfecto. Ahí voy. A la una. A ver, me voy a poner acá al frente. Ahí está. A la una. ¡Échalo ya! ¡Me arde el estómago! ¡Ay, voy! ¡Lo siento! ¡Toma! ¡Uy! Eso es muy rojo.
La última vez que vi algo tan rojo en efecto fue una poción de amor que le compré a la bruja, pero... Ok, esta era de curación. ¡Pues mío, estás bien! ¿Qué fue eso tan raro y ese ruido? ¿Pues mí? Ya no me pica la boca. ¿Ya no te pica la boca ni el estómago? ¡Ya no tengo la boca como un zapato! ¡Sí! ¡La curé! ¡Soy buenísimo! Solo te intenté curarte. Le robé prácticamente una poción a la bruja para curarte. Pero mira, ya estás bien. A ver, abajo, agáchate. Salta, brinca, abajo, agacha. Eso, perfecto. Se te ve que estás perfecta. Ya has pasado la prueba. Ahora sí, pues mira, ya que te sientes mejor, yo creo que me voy a ir a mi casa. Se está haciendo tarde. ¿Para mi casa? No, yo creo que la bruja no me va a buscar, ¿no? No hay nadie en lugar de la bruja. Mira, no nos vamos a quedar aquí. Vamos a dar una vuelta todavía. Mira, está el sol justo encima de nosotros. ¿Una vuelta? ¡Vamos! Bueno, pues si quieres podemos pasear. Está bien, no tengo nada que hacer. Yo te sigo. Yo te sigo, vamos a dar un pequeño paseo, una pequeña vuelta. Esto está bien, chicos, vamos a jugar un ratito con Pony. Es verdad, puedes hasta inflar globos. Mira, yo la verdad lo que quiero hacer ahorita es algo increíble. Yo quiero ir de compras. Tengo que comprarlo del desayuno de hoy. Claro, tengo que comprarlo del desayunito. A ver, un pan. O compramos... Pan, puedo llevar también si te apetece un pastel. También... No comes cosas como esta, ¿verdad? El pescado y eso, no, yo soy veganísimo. Pues mi tú eres veganísimo. Pues la verdad que no, me gusta bastante un buen pedazo de carne, un buen muslo de pollo. ¿Y por qué dices esas cosas mientras me miras a mí? No estarás enamorada tú, ¿no? ¿Yo qué? Pero, ay, ya no se puede hacer nada. Ok, chicos, esta extraña la pues, me está siguiendo un poco y... ¡Una sección de fruta! ¡Te va a encantar! Esos son verduras, Podmi. Bueno, sí, es lo mismo, pero mira, ¿sabes qué? Yo me voy a ir para la casa, ¿está bien? No, creo que voy a ir a ver si ya puso la marrana, pues, ¿mi ok? Ok, te voy a llevar las cosas ahorita. ¿Llevarme las cosas ahorita? Ok, gracias. Pero si yo no le pedí nada, chicos. Qué extraña está. Pero miren, lo bueno es que la hemos curado de ese dolor de barriga. Y no nos hemos equivocado de poción, o eso creo. Porque sí la vi un poco extraña, un poco cambiada, pero no pasa nada. Vamos a ir a ver qué está haciendo Catanuncia, chicos. Vamos a ir a ver qué está haciendo Catanuncis y vamos a jugar un ratito con ella en la PC. A ver, vamos a ver si está... ¡Catanuncis! Es verdad. ¿Y ese sonido? ¿Hola? ¿Cómo que Catanuncis? ¿Y ese sonido de dónde viene? ¿Dejaste de hablar conmigo solamente para venirle a ver a ella? ¿Qué? ¿Viniste solo a ver a estar con ella? Ya había hecho el mercado, mira. Pero ese mercado es para ti. Oh, pues muchísimas gracias, y se ve que es veganísimo. Pues muchas gracias, voy a compartirlo con Catanuncia. ¡Catanuncia, ¿qué? Ven a comer un rato! Pero si este lugar ya está destartalado. Es que siempre me acuerdo de ella. ¡No hay nadie aquí! ¡Cómo la extraño! Mira las fotos que teníamos juntitos y ahora ya no tenemos ninguna. Mira esta de acá, qué bonita era. Pero bueno... Creo que va siendo momento de hacerte olvidar este tipo de cosas y... A ver, voy a quitar esto... ¿Hacerme olvidar qué cosas? ¿A Catanuncia? ¡Claro! ¿No ves que te hace mal? ¿Hacerme mal? No, ya no me hace mal, ella me hace bien. Cada día me paro motivadísimo para estar con ella. ¿Y por qué quitaste la foto de Catanuncia? Porque te hace mal ver estas cosas. ¡Vámonos de aquí! No. Influencia sí era buenísima. Creo que todo lo que hice fue gracias a ella. Salí adelante por ella, pasaba los exámenes por ella. ¿Y por qué quieres
que me olvide de Catanuncia. Porque ya se fue. Hay que superarlo. La vida es eso. La vida es eso. No creo. La vida yo creo que es siempre estar esperando a la persona que quieres, ¿no? No, porque a lo mejor puedes cerrar las puertas a encontrar a una mejor persona que si quieras de verdad. Pero si yo no quiero a nadie más que no sea ella. ¡Por eso! Porque tienes tu corazón cerrado, pero puedo enseñarte de que sí soy la persona adecuada. ¡Así que vamos! ¡Au! Oye, ¿cómo que tú la persona adecuada? Oye, Podmi, te estás equivocando. Te estás pasando, tú eres mi amiga nada más, yo soy tu fan. Sí, soy tu amiga, pero también puedo ser tu amante. ¿Qué? ¿Me amante? ¡Ah! Spotty, yo te voy a decir una cosa y creo que es mejor que yo me vaya para mi casa. Tengo muchas cosas que hacer, tengo que preparar la comida, el almuerzo, la cena, la comida de mañana, usar todas las compras que hicimos. Yo creo que mejor vete para allá para tu circo, ¿no? ¿Sola? No, te voy a dejar sola, es que ya te debe estar extrañando. Bueno, entonces nos vemos en otro momento, querido nuevo novio. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Cómo que nuevo novio? ¡Oye! ¡Adiós, mi vida, te adoro! A adorarme, pero... ¿qué? ¡Santo madre! ¿Estás bien, loca? ¡Sí! ¡Yo también te amo! Amarme, pero... es que yo solo tengo corazón para una chica. Se fue. ¡Lárgate! ¡Pero tú solo tienes corazón para mí! Yo sé que quieres que me vaya para que esté un poco ocupada, porque sabes que soy una persona muy juiciosa y debe hacer muchas cosas, pero estar aquí no te es posible. Ok. Entonces te... ¡Te adoro! Entonces te vas a ir. Sí, pero volveré pronto, no te preocupes, no hace falta que me sigas. No te estoy siguiendo, solo que me preocupa un poco lo que vayas a hacer. Si vuelves y me quieres matar, o si estoy durmiendo y luego de eso llegas y te... ¿Qué tal que me ahorques en la noche? No. ¡Yo te amo! ¿Qué? ¡Yo te amo! Y no haría nada de esas cosas porque quiero verte bien. Además, no estás haciendo nada que me haga pensar que debería hacerlo. Pero... ¿cómo que me amas? A ver, esto es muy obvio que es efecto de la poción de amor, pero tengo que hacer algo para quitártela. A ver, por mi poción de amor, no era ninguna poción de amor. Es que cuando me lo diste, se me quitó todos los síntomas que tenía. Era solo eso. Sí, solo eso. Se nota que era solo eso. Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Está loca por la poción de amor? No, digan en los comentarios si sí o si no, porque hoy lo voy a arreglar. Ven aquí, Podmi. Voy a hacer una cosa súper mega estupenda como para ayudarte un poco. Agarramos un poco de estas. Estas de acá las dejamos aquí. Estas también las agarramos. Aquí un poco más. Y tú solo quédate quietecita. Esto no te va a doler, ¿ok? Me duele todavía el estómago. No te preocupes, esto no te va a doler. Tan, toma. Y le sigo tirando más y más y más. Y tirémosle todas las que tengo. Y toma, y toma, y toma, y toma, y toma. Ay, me encuentro mal. ¿Dónde estoy? Hey, hola, Podmi, bienvenida. Estamos acá en la ciudad gótica. Sí, en la ciudad gótica. Muy bien. ¿Qué va? ¿Te sientes bien? Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? No sé, ¿por algún motivo te sientes atraída por mí? No, ¿qué dices? Nunca, qué asco, guácala. Pues muy bien, creo que todo está bien por aquí, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, todo está totalmente bien, correcto, en orden. ¿Qué? ¿Y por qué te veo desde acá abajo? No, desde allá abajo, conejo. ¿Qué se hizo un pulpo? ¿Qué? Que no, que mejor vete para tu función. Sí, para que te dé frutos, eso, ¿no? Que no quieres un pulpo, sino que tienes que ir a hacer dinero. Ve a trabajar en el circo. Ok. ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, Podmi! ¡Adiós, mejor amigo! ¡Gracias por ayudarme con esos chilaquiles! No te preocupes. Todo salió perfecto, ¿eh? No lo sé, cuídate, ocho ojos. Nos vemos. ¡Adiós! Chicos,
¿Dónde me voy a mudar? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de convertir a Ponmi en una araña, en un slime, en un pulpo y en un montón de cosas. Yo creo que me voy a ir a ocultar. Yo me voy. Hasta acá el videito de hoy. Todo el mundo recuerde dejar un like si les gustó. Y también un saludito a esas 5 personas que comentaron en el video anterior. Y si ustedes quieren que yo las salude en un videito, comenten. Ahora sí, nos vemos. Ay, qué miedo lo de Ponmi, de verdad. No sabía que iba a convertirse en un pulpo.